Me llamo Jorge, estudio primero de bachiller aquí en Escolapias y vengo a contaros un poco lo que es el tema de los iPads, cómo ha ido evolucionando este proyecto a lo largo del curso. Al principio supuso un reto, ya que nadie dominaba el tema, pero pasados 7 días debo decir que ya nos convertimos en auténticos expertos en el tema. El iPad es una oportunidad. Tienes absolutamente todo a tu alcance en un instante y aprender con estos es una pasada. Es que es todo, es conectar con tus compañeros, con el profesor, con gente en la red, mensajes, FaceTime, textos, presentaciones. Hay tantísimas cosas. A los que empiecen el año que viene, que no se preocupen. Ahora mismo, mientras grabo este vídeo, nos encontramos ya en la tercera evaluación de primero. Y si me quitaran la tableta ahora, me costaría, y mucho, volver al libro. Gracias al iPad podemos realizar más trabajos en grupo y podemos aprender a colaborar más, por la comodidad de poder comunicarnos y buscar información mucho más fácilmente. También es verdad que tenemos la comodidad de llevar los libros en el iPad, porque la mochila pesa menos y es mucho más fácil de preparársela y se te olvidan menos cosas. Tots els mestres que impartim a classe en 5è de primària compartim que amb aquesta nova ferramenta ha augmentat significativament tant la motivació dels alumnes com la seva participació. De fet, ells són els que investiguen, ells són els que busquen respostes a les preguntes, ells són els que de vegades autoavaluen la seva tasca, és a dir, ells són els veritables protagonistes en el seu procés d'ensenyament-aprenentatge. Els mestres els considerem com uns guies que els acompanyen en tot moment, tant en la seva formació acadèmica com en la seva formació humana i transcendental. És una experiència enriquidora i, per damunt de tot, molt gratificant.